Malabo y Washington refuerzan relaciones de amistad y cooperación. Es lo que se desprende de la audiencia que el presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiangaman Bazoa, ha concedido este miércoles a una alta delegación de los Estados Unidos de Norteamérica. David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, en anagrama CIA, está al frente de la comitiva que esta jornada ha hablado con el máximo mandatario de la nación acerca de los planteamientos de ambos gobiernos de seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas que unen sus administraciones. Se prioriza en este sentido la diversificación económica nacional para alcanzar los objetivos del desarrollo 2030 y alcanzar el desarrollo sostenible de sus respectivos pueblos. Después de agradecer al subdirector de la CIA por visitar la República de Guinea Ecuatorial, el máximo mandatario de la nación también ha expresado gratitud y reconocimiento al mandatario de Estados Unidos de Norteamérica, su excelencia Joe Biden, por la invitación cruzada a su persona para asistir a la cumbre Estados Unidos-África durante el mes de diciembre. En los últimos años, las relaciones entre Malabo y Washington se han visto reforzadas en varios aspectos de interés político, económico, social, destacando así la lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea, además de los importantes avances que Malabo ha conseguido en el tema de la trata de personas. Y ha habido, en consecuencia, un fluido intercambio de visitas de importantes delegaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Guinea Ecuatorial. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos muestra su interés de cooperar con Guinea Ecuatorial en materia de seguridad. Esta voluntad ha sido patentizada este miércoles en la sesión de trabajo que su excelencia Ngemo Biamange ha mantenido con David Samuel Cohen, subdirector de la CIA. Desarrollada en el Palacio África en Bata este martes, el encuentro entre el encargado de Defensa y Seguridad del Estado y el subdirector de la CIA marca un punto de inflexión en la visión política de las administraciones de Malabo y Washington. Su propósito es frenar de una vez por todas la inseguridad en los mares del Golfo de Guinea. Ngemo Biamange, arropado de los ministros ecuatoguineanos de Asuntos Exteriores, Seguridad Exterior y los viceministros de Defensa y Seguridad, ha insistido en que las dos naciones deben implicarse en el diseño de estrategias conjuntas de seguridad para proteger aún más sus inversiones. Por su parte, David Cohen, quien ha felicitado la hospitalidad del gobierno ecuatoguineano, ha dejado claro que uno de los objetivos de la administración Biden es fomentar el desarrollo en África, protegiendo tanto las inversiones como el respeto de los derechos humanos. En otro de los momentos de la reunión, también han abordado temas a nivel multilateral. En ese sentido, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha agradecido la invitación del presidente Joe Biden para que el país participe en la cumbre Estados Unidos-África, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre. A bordo de un vuelo charter de un avión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, ha llegado este miércoles a Bata una delegación de los Servicios de Inteligencia Americana, la CIA, encabezada por su director general adjunto, David Cohen, quien fue recibido a pie de pista por el ministro de la Presidencia de la República, encargado de la Seguridad Exterior, Juan Antonio Ibáñez Chuchuma. Este constituye el primer viaje de un responsable de la CIA a Guinea Ecuatorial. Durante su estancia en nuestro país se reunió con el vicepresidente de la República encargado de Defensa y Seguridad del Estado, Teodoro Ngemo Biamange, y más tarde mantuvo otra sesión de trabajo con el presidente de la República, su excelencia Obiangaman Bazoa. Ambas personalidades abordaron temas de interés recíproco en aras a consolidar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre la República de Guinea Ecuatorial y los Estados Unidos de América. En la reunión desarrollada en pleno periodo de la campaña electoral, no han faltado palabras sobre el particular, partiendo del principio de que los ecos de la candidatura de Obiangaman Bazoa trascienden más allá de nuestro país. La prensa internacional difundió las imágenes de aquella multitudinaria manifestación de la diáspora africana residente en París, República Francesa, en apoyo masivo a la candidatura de Obiangaman Bazoa. Tras el almuerzo ofrecido por el gobierno, la delegación ha sido despedida en el Aeropuerto Internacional de Bata.